Hola, bienvenidos a este webinar sobre TDAH en el adulto. Y lo primero de todo, pues agradecer a la Fundación Educación Activa permitirme participar en este ciclo de conferencias que han organizado con tanto acierto durante este año ya pospandémico. ¿no? Mi nombre es Javier Correas, eh, soy psiquiatra en el Hospital Universitario de Lenares. Eh, soy el responsable del programa de TDAH en adolescentes y adultos. Y bueno, pues además participo, en la, soy profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y eh, formo parte de la Fundación SI sí Formación dedicada a docencia en, en, en psiquiatría, en salud mental en general. Eh, quería empezar con esta diapositiva muy antigua que utilizábamos hace muchos años un poco para romper con el mito de que el TDAH solo afecta a niños. ¿no? Ahora ya prácticamente esto ya no hace falta decirlo, pero hace 20 años cuando empezamos a dedicarnos al TDAH en adultos, pues era algo donde todavía eh, nos miraban con cara un poco rara eh, cuando decía, hablábamos de que el TDAH eh, se daba en, en adultos. Sin embargo Hace muchos años ya esto eh, se consideró y ahora mismo no hay ninguna duda al respecto, a pesar de que todavía existan voces que, que lo, lo puedan cuestionar. Eh, nosotros, como de decía, pues ya hace muchos años que este libro tiene ya pues, casi 15 años y hicimos un, un manual sobre el TDAH a lo largo de la vida, ¿no? donde repasábamos toda la... Eh, evolución de, 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 a lo largo de la vida, ¿no? eh, adole niños, adolescentes y adultos. Y igualmente pues, hemos desarrollado docencia ¿no? en, en este curso de experto en TDH, específicamente en, en adultos. Y, en ocasiones, bueno, bueno, pues ante las dudas que a veces se plantean ¿no? sobre... El, 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 la existencia del TDAH en el adulto. ¿no? En este sentido yo siempre digo que una eh, broma, ¿no? en el sentido de que mmm, a los niños, a los adolescentes, cuando cumplen 18 años, pues hay que felicitarles dos veces, ¿no? porque ya tienen 18 años, ya son mayores de edad, ya pueden votar y además ya no tienen TDAH. ¿no? Según él, esta idea que algunos todavía defienden, ¿no? de que el TDAH no puede darse en adultos pues se ve que mágicamente, al cumplir los 18 años, eh, desaparece. Afortunadamente, tenemos estudios sobre la prevalencia del TDAH en el adulto y los más importantes son estos dos. ¿no? Uno realizado por la Asociación, Mundial de de la Asociación Americana de Psiquiatría y, y otro de, eh, desarrollado por la, por la OMS en 10 países de, del mundo. Y lo que encontraron estos dos estudios fue, en uno de ellos, 3,5%, concretamente en el de la OMS, y 4,4% en el estudio americano. Bueno, son estudios muy potentes, de gran tamaño, y nos puede llevar a considerar que la prevalencia está en torno al 4%. Eh, si recordamos, en los niños está alrededor del 6%, pues cuadra con las, la, la tasa de remisión que también se ha publicado de remisión del 40% y persistencia del 60. Del, del 6 bajaríamos al 4, que vendría a ser esa 60% de los niños siguen teniendo un TDAH en el, en el adulto. Bueno, ¿y qué es lo que encontramos en la, en la clínica del, del TDAH? Pues los síntomas son similares a los que encontramos en la infancia, lo único es que matizados por la edad. Encontramos obviamente mayores dificultades en el trabajo. Los síntomas van disminuyendo respecto a la infancia. En algunos, como hemos dicho, remiten, pero en muchos otros casos persisten. Pero es verdad que van disminuyendo en, en intensidad. A pesar de que ha habido discrepancia y, y cierto debate respecto al TDAH de aparición en el adulto, lo que hemos considerado siempre, y la mayoría todavía consideramos, es que tenemos que encontrar una persistencia de síntomas desde la infancia, la adolescencia y la edad adulta. No pueden aparecer en el adulto. Otra cosa es que pueden haber pasado desapercibidos en la infancia y que incluso por determinados factores no generaran clara interferencia. Lo habitual cuando diagnosticamos un TDAH en la edad adulta es que ha provocado una interferencia muy importante en la infancia y que probablemente si hubiera sido diagnosticado, pues esta interferencia, este impacto funcional hubiera sido eh, menor o hubiera sido menor. Pero es verdad que hay unos casos donde por diferentes factores, como luego veremos, pues puede haber, puede haber generado poca interferencia en la, en la infancia. Cada vez con más frecuencia, cuando empezábamos a estudiar sobre TDAH, hace ya muchos, sobre TDAH el adulto hace ya muchos años, pues veíamos lo del, la gran, lo del autodiagnóstico. Y sin embargo, en España pues todavía no veíamos grandes tasas de autodiagnóstico. Y esto lo, lo, lo leíamos de, de, de los estudios americanos y de los materiales más americanos, ¿no? Sin embargo, esto sí que ha llegado ya a Europa o, por lo menos, a España, y, y vemos muchos pacientes que vienen con un autodiagnóstico y que vienen a consulta para confirmar ese diagnóstico que ellos han sospechado, porque han leído, porque han eh, consultado, porque alguien se lo ha dicho, porque le han diagnosticado a algún familiar, generalmente a algún, algún hijo. ¿Y cómo, cómo son los pacientes con TDAH? Los pacientes adultos con TDAH Pues en general tienen un estilo de vida caótico eh, Mantienen evidentemente importante inatención Muy gran tendencia a, a la dispersión, a los despistes ¿no? Les cuesta mucho trabajo mantener la concentración En tareas que no son muy estimulantes para ellos En general se sienten inquietos ya no notan esta hiperactividad que vemos, o ya no tienen esta hiperactividad que vemos en los niños, conforme va pasando, van entrando en los niños en la adolescencia y más aún en la edad adulta, pues van asumiendo un mayor control conductual, una mayor capacidad de inhibir conductas, que los niños en general la tienen bastante pobre, y esa inquietud que a los niños les lleva a moverse descontroladamente o ese impulso, eh, en los adultos puede ser refrenado y se percibe como una sensación de inquietud interior, pero en general tienen capacidad para eh, eh, parar y no levantarse en situaciones en las cuales no es adecuado, como en reuniones o como en el cine o, como, eh, o en clase ¿no? en la universidad. Sí que sienten esta dificultad para estar quietos. Eh, tienen dificultad para organizar tareas, para organizar el tiempo, miden mal el, el tiempo y planifican mal. Como decía, la hiperactividad es más conductual que motriz, ¿no? En el niño, pues si estamos en clase, el niño se mueve eh, de forma descontrolada, se levanta sin saber muy bien eh, a qué. En, en el adolescente o en el adulto, pues la hiperactividad es más conductual, ¿no? Bueno, pues mmm, aprovechan cualquier momento, pues entre clase y clase no se están sentados, sino pues se levantan, se mueven o los típicos en el trabajo que pues, se levantan a ponerse un café o se levantan a decir algo a alguien, eh, cosas así no es decir aprovechan su necesidad de moverse para alguna conducta ¿no? en, en los adolescentes por ejemplo el, el, el ir al baño en clase ¿no? que por cierto yo recomiendo que se les permita ¿no? pues, cuando a mí, profesor ¿puedo ir al baño? bueno pues eh, probablemente muchas veces es esa necesidad de levantarse, de moverse y luego vuelven y, y llamar a centrar. Pasan de una cosa a otra sin terminar y sin un propósito claro. ¿no? Esta es la dispersión que vemos. ¿no? Empiezan una cosa, de esa pasan a otra, eh, les capta la atención otra y dejan la primera, y al final tienen un montón de cosas en marcha sin, sin terminar ninguna. Eligen trabajos muy activos trabajan muchas horas como respuesta a su propia inquietud. ¿Mm? Son personas que escuchan poco y hablan, y hablan mucho. ¿Mm? Eh, el hablar mucho un poco por la impulsividad y el escuchar poco por la falta de atención. Hay eh, sensación de que no escuchan cuando se les habla. ¿eh? Y muchas veces le preguntamos. Le dicen a menudo ¿no? que, les, que, que parece que no está escuchando. Bueno, no es que parezca que no estén escuchando, es que muchas veces no escuchan, ¿no? Y en las reuniones, si no están participando ellos en ese momento, pues desconectan con mucha frecuencia e incluso en conversaciones directas, pues mmm, se dispersan y dejan de prestar atención en la, en la conversación. ¿Cómo se manifiestan, por tanto, los distintos grupos de síntomas? Sabemos que es. Bueno, la inatención. Pues, por ejemplo, incapacidad para acordarse de las cosas, ¿no? Olvidan muchas cosas: citas, tareas, reuniones, dificultades de concentración. Se ponen a leer un informe, a estudiar, a, a, o a leer, ¿no? y enseguida, al cabo de unos minutos, pierden el, la concentración y empiezan a pensar en otras cosas, o, o se entretienen con otros, se dispersan. Tienden a perder objetos. Olvidan eh, las cosas que necesitan, llegan tarde, olvidan tareas y citas, miden y organizan mal el tiempo, como decíamos, y cometen errores en el trabajo. Muchos adultos han desarrollado mecanismos de compensación, luego lo, lo, lo veremos, y, y comprueban, y comprueban porque saben que, que cometen errores. ¿no? Entonces, pues revisan todo mucho, ¿no? Es habitual, por ejemplo, los correos electrónicos, ¿no? Que, Ponen en copia a quien no tiene que ser, le dan a responder a todos sin darse cuenta y, y la lían, ¿no? Cuando a lo mejor ponen algo en el correo inadecuado para que no debería recibir determinada persona, ¿no? Entonces, algunos más introspectivos, con más capacidad de, de análisis, de introspección, de, de, eh, pues mmm, desarrollan mecanismos compensadores y comprueban varias veces, ¿no? Hasta el punto de parecer obsesivos, como luego veremos. Bueno, la famosa tendencia a la postergación, ¿no? El famoso procrastinar, ¿no? Que ahora está tan de moda, ¿no? Eh, pues cuando tienen que enfrentarse a una exigencia atencional, se, eso les genera mucho rechazo y lo postergan o lo evitan. En general lo, lo postergan hasta que ya no les queda más remedio. ¿no? Lo van dejando, lo van dejando y eh, ya cuando ya tienen el deadline, el, la fecha límite, entonces es cuando eh, lo, lo afrontan y, y en general lo, lo resuelven. Luego veremos cómo. Bueno, pues a pesar de una inteligencia normal, la que tengan, ¿vale? pues no consiguen un éxito acorde a sus capacidades. Aquí puntualizar, que es algo que me preguntan eh, muchas veces, ayer mismo en, en consulta salió el tema mmm, sobre la inteligencia. El TDAH es independiente de la inteligencia. Hay TDAHs con mayor inteligencia y TDAHs con menor inteligencia. Cada uno la que le haya, que le haya tocado. Lo que ocurre es que la inteligencia compensa eh, mucho los síntomas del TDAH. Entonces, bueno, pues claro, mmm, si son muy inteligentes pues con poquito que atiendan o estudiando el, el último día pues van a conseguir eh, alcanzar objetivos en cualquier caso el, el TDAH va a condicionar que los objetivos que alcance que el potencial que, que alcance eh, no sea el acorde a su nivel de inteligencia es decir va a ser un handicap para no poder alcanzar todo el potencial esto les lleva pues, eh, con mucha frecuencia sentimientos de, de baja autoestima, sentimientos de inutilidad. Muchas veces dice el paciente, yo tengo la sensación de que tonto no soy, pero a veces lo pienso. ¿Mm? Y efectivamente pues, son personas con un nivel de inteligencia el que sea, adecuado, alto, normal, pero que tienen la percepción como de, de torpeza. ¿Mm? Son personas que tienen dificultad para la lectura, ¿no? y, y salvo algunos eh, casos en concreto. Que, que sí que pueden focalizar bien en determinados temas y pueden ser bastante aficionados a la lectura. En general, son malos lectores. Y, y tiran más de estímulos más potentes, como, como películas, o, sobre todo, videojuegos y, y demás. Y con frecuencia, pues vemos el fracaso académico. Ahora bien, todo lo que estamos viendo prácticamente nada es indispensable. ¿eh? Y, y, y no descartemos el que exista un TDAH en el adulto porque les guste leer o porque no hayan tenido fracaso académico. La impulsividad, a diferencia de la hiperactividad, que siempre se dice que la hiperactividad desaparece en el TDAH del adulto, no es exactamente así, pero en, en parte sí, pues la impulsividad persiste bastante en el, en el tiempo. Eh, es un síntoma que causa importantes desajustes en las personas con TDAH. Y además la presencia de mayor nivel de impulsividad va a ser un indicador de mayor gravedad. Va a ser también un predisponente muy importante para que se desarrollen comorbilidades. Comorbilidades desarrolladas y relacionadas con la impulsividad. ¿no? Y luego también complicaciones. Complicaciones de tipo social, de tipo psicosocial, eh, pues como accidentes de tráfico, eh, problemas en la conducción, aunque no sean accidentes, eh, problemas de pareja, problemas eh, laborales y, y otro tipo de complicaciones que vemos con bastante o con cierta frecuencia en el, en el TDAH eh, a lo largo de la vida. Como consecuencia de, de la impulsividad o signos de la impulsividad que vemos en el TDAH del adulto, pues, por ejemplo, la tendencia a entrometerse en diálogos ajenos, eh, una tendencia a hablar en exceso, ¿m? no tener filtro, no tener, mmm, no tener freno, ¿m? y imposibilidad para mantener secretos. no, por esto mismo. ¿no? había un paciente que me decía que le había preguntado a un compañero. Y, Oye, ¿por qué estoy teniendo estos problemas en el trabajo? Dime cosas que estoy haciendo mal. Y le, le decía, mira, eres un libro abierto. Vas contándolo todo por el pasillo. Y en esta empresa, pues hay que tener más prudencia. ¿no? Bueno, pues eso les cuesta, les cuesta mucho. Eh, como consecuencia de la impulsividad, también hay conductas dirigidas a obtener gratificaciones inmediatas. Son muy dependientes de estímulos intensos. Luego veremos eh, también por qué, por qué, o sea, el porqué a nivel biológico. Como consecuencia de esta alta dependencia de estímulos intensos, son, tienen dificultad para demorar la recompensa, para proyectar a futuro y planificar un, un trabajo con esfuerzo para conseguir un objetivo final y una recompensa final. No quiere decir que no lo puedan hacer, ¿eh? sobre todo lo que yo llamo los TDAH de éxito, ¿eh? que luego, luego comentaremos. Pero en general hay una tendencia a eh, eh, guiarse por gratificaciones inmediatas. Y esto está detrás también del elevado riesgo de conductas adictivas que conlleva el TDAH en general. ¿no? Sabemos que multiplica entre cuatro y ocho veces el riesgo de desarrollar conductas adictivas, no el riesgo de consumir sustancias, sino el riesgo de desarrollar una dependencia de esas sustancias. Y esto se debe a esta tendencia a, o, o necesidad de guiarse por estas gratificaciones inmediatas. Son personas que tienen dificultad para mantener esperas y turnos. ¿no? Y esto, pues cualquiera, la mayoría podemos decir, hombre, a nadie nos gusta hacer cola, a nadie nos gusta esperar un, un turno. Sin embargo, para las personas con TDAH, esto se torna especialmente displacentero, especialmente molesto, hasta el punto que si ven que hay una cola, se marchan, ¿no? aunque tuvieran interés en lo que hay detrás de esa fila. ¿no? Mm. Y quejas ante los más nimios inconvenientes. ¿no? Bueno, pues una actitud un poco de dificultad para tolerar la, la adversidad. Eh, tienen necesidad de hacer varias cosas al mismo tiempo, la, la multitarea ¿no? que, que conocemos en el TDAH. ¿no? Y la sensación de vivencia, vivencia de las urgencias como inaplazables. ¿no? Esto es cuando tienen una idea, cuando tienen algo que hacer, cuando se les ocurre. Eh, algo mmm, que pueden hacer después, es decir, oye, voy a hacer esto, bueno, pues ya lo haré después, ¿no? Ahora estoy haciendo esto, luego lo hago, ¿no? Eh, bueno, pues tienen la sensación de que lo tienen que hacer ahora. Esto, por una parte, es uno de los motivos de la tendencia de la dispersión, ¿vale? Porque, pues estoy haciendo algo y tengo, ay, quiero hacer esto, bueno, pues luego lo hago cuando termine esto, ¿no? Pues no, tienen la necesidad de hacerlo eh, en el momento y esto es por dos motivos uno por esta impulsividad que estamos viendo pero también por la inatención por la tendencia a olvidar porque son conscientes de que si no lo hacen en el momento probablemente lo olviden y, y, quieren, y quieren hacerlo. ¿no? como comentábamos antes la impulsividad también pues es eh, uno de los eh, condi mayores condicionantes de las complicaciones psiquiátricas en relación a conductas impulsivas. Decíamos que eh, clásicamente se dice que en el TDAH del adulto la hiperactividad eh, desaparece. En realidad es como, es como decíamos antes, ¿no? eh, eh, disminuye, pero sobre todo se modifica ¿no? y se hace más conductual, es más dirigida, ¿sí? más impulsiva, es más contenida, dice más sentida que actuada. ¿sí? Se siente, aunque se puede controlar y no se ve tanto. ¿sí? Y más fina que desbocada, ¿no? lo que decíamos al principio, ¿no? que los niños, pues el movimiento, la hiperactividad es completamente desbocada y aquí es más, más dirigida. Y, y bueno, pues una de las cosas que, que hacen es pues, eh, dirigir su conducta hacia actividades eh, movidas. ¿no? Recuerdo una paciente que me decía eh, que estaba en uno de sus primeros trabajos. Y, y tenía que ir por una empresa llevando eh, pues encargos de un despacho a otro. ¿no? Y entonces, pues, tenía, llevaba una cosa, le decían esto, al otro lado. Luego le, pues, la dejaron sentada en la recepción y eso fue el, 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 el acabose, ¿no? Porque eso pues, lo vivió con mucha... O sea, le, no era capaz de estar allí sentada. ¿no? Bueno, buscan trabajos de, de acción o mejor varios. ¿no? Eh, estos trabajos de, de acción, trabajos estimulantes, pues son eh, los que mejor van a, a funcionar ellos. ¿no? Eh, ayer lo comentaba con un paciente ¿no? que eh, había estudiado Derecho y, y le decía, ¿cómo se pudo equivocar tanto? ¿No? Bueno, había intentado estudiar Derecho, lo había dejado y se había cambiado a otra carrera que terminó. ¿no? Eh, eh, normalmente buscan... Si analizan bien y, y aciertan, pues, pues buscan actividades de mayor eh, estímulo, de mayor acción. ¿no? Tendencia a acostarse tarde y madrugan solo si les espera una motivación importante. Esto es un problema que vemos, en, sobre todo en adolescentes, no tanto en adultos, que es el retraso de fase de sueño. ¿no? Se activan por la noche. Eh, Además, siempre tienen cosas porque como han planificado mal, pues siempre tienen cosas pendientes, siempre tienen cosas que tenían que haber, que querían haber hecho y, y como no lo han hecho, pues, pues se enganchan con ello. También se enganchan por esa necesidad de gratificación, por esa dificultad para inhibir conductas, se enganchan con actividades estimulantes. Y, y tienen dificultad para, para parar, ¿no? Pues si están viendo una serie, pues tienen dificultad para parar el siguiente capítulo, o si están con el teléfono, tienen dificultad para parar, y, y en ese momento ellos se encuentran muy bien. Con lo cual hay veces que pues, tienden a, a acostarse tarde y son muy dependientes de la motivación, tanto interna como externa, para levantarse por la mañana. ¿Mm? La motivación externa sería pues si tienen que fichar, si tienen que hacer algo, y la motivación interna es si tienen alto interés por, por algo, al, al, más fuerza de voluntad. En general responden mejor a la motivación externa. Bueno, intolerancia al encamamiento por enfermedad, solo se sienten satisfechos con un día si hacen infinidad de cosas ¿sí? y dificultades de actividades sedentarias, como comentábamos. Decíamos que esta hiperactividad genera como una sensación de inquietud, desde sazón, como un, una sensación de desazón de interior, ¿no? Y esto hay veces que lleva a confundirlo con el trastorno de ansiedad. Esta sensación no es ansiedad. ¿vale? La ansiedad que vemos en el TDH del adulto es otra cosa. ¿no? Generalmente es ansiedad reactiva en respuesta, eh, reactiva a, a los problemas, pues a la vivencia de frustración, a, al estrés que le genera siempre tener las cosas sin hacer y, y demás, ¿vale? Algo más reactivo. Eh, la, la, la inquietud es un síntoma primario y no tiene nada que ver con la, con la ansiedad. La inquietud responde al tratamiento primario del TDAH. Puede haber síntomas hipercinéticos residuales como gesticulación excesiva, manipulación de objeto, objetos, atusarse repetidamente el cabello, retorcerse en el asiento, ¿no? Los compañeros en, en, tal, en clase el, el otro día lo comentábamos, ¿no? Que explicaba el TDAH en, el, en, en la facultad, ¿no? Y, y decir, ¿no? pues eso, el, el, el de al lado para allá, ¿no? Que estás, no paras de moverte, ¿no? Y luego el clásico movimiento de, de las piernas, ¿no? Que vemos muchos pacientes. Yo hay veces, cuando salgo a la sala de espera, me encuentro un paciente pues, moviéndose las piernas, ¿no? ¿no? No sé si se ve en el vídeo, pero saben a lo que, a lo que me refiero, el balanceo ese de, de piernas. Bueno, la adaptación al mundo laboral en ocasiones es difícil, ¿no? Se queman, son despedidos o cambian con frecuencia. Empiezan un trabajo con mucho estímulo, con mucha ilusión, eh, con, con mucho estímulo, por el estímulo de novedad, y al poco tiempo, en cuanto se convierte en rutinario, pues empiezan a fallar, empiezan a aburrirse y, y, y cambian. ¿no? En, en general, tienen menos capacidad de trabajo, requieren mayor supervisión. Esto es frecuente y hay veces que funciona bien. Dificultad para concluir las tareas y trato conflictivo con superiores. En general, en, en ocasiones ocurren. ¿no? Y pueden llegar a consultar por problemas laborales. Esto es bastante, bastante frecuente. Bueno, una de las preguntas, uno de los mitos es que eh, el otro día me lo decía un paciente también, ¿no? Y dice: ¿Cómo me alegro que me diga que puedo tener un TDAH? Porque siempre me habían dicho que el hecho de haber terminado una carrera universitaria descartaba que yo tuviera TDAH, ¿no? Me decía bueno, pues eh, aquí está lo que yo llamo los TDAH de éxito. ¿no? Y, y, y efectivamente vemos personas con bastante éxito profesional y que tienen un, tienen un TDAH. Esto también me recuerda a una pregunta que le hicieron a, en un congreso hace ya muchos años, ¿no? eh, eh, que preguntaba un, un, el padre de un paciente, ¿no? ¿por qué hay muchos psiquiatras con carreras brillantes que aseguran tener un TDAH y no han tomado tratamiento? Bueno, esto yo siempre cuento la historia de eh, Luis Rojas Marcos, eh, también en una entrevista hace mucho tiempo, ¿no? 2003, eh, fíjese si ya llevamos tiempo eh, hablando del TDAH, ¿no? eh, donde eh, Rojas Marcos comentaba ¿no? que eh, le habían echado del, del colegio, eh, eh, que ahí pasó a un colegio de barrio, eh, donde había una supervisión muy, muy estrecha. ¿Vale? Y, y la profesora pues se sentaba con, con él y con los otros dos o tres alumnos que tuvieran su misma edad. ¿no? Y de esa forma bueno, pues, entró en, consiguió entrar en medicina, consiguió terminar lo que entonces era el, el, el preu ¿no? y reválida, creo que llamaban. Y consiguió entrar en medicina, probablemente porque no había números clausus. ¿no? Ahora, entrar en medicina hay que sacar un trece y pico, pero en aquella época entraban mil en, en Granada o en Sevilla, que es donde creo que él estudió. Y, y allí, eh, pues lo que él cuenta es que eh, empezó a tomar eh, psicoestimulantes, eh, con lo cual empezó a tratarse eh, su TDAH sin saberlo. Pero él se dio cuenta que con eso conseguía focalizar y conseguía centrarse. Y hizo toda la carrera con, con tratamiento, aunque no fuera un tratamiento convencional. Bueno, pues efectivamente estos casos probablemente se tratan de casos relativamente leves, ¿eh? otros no tanto, pero algunos sí o la mayoría sí, donde hay un predominio de déficit de atención con menos impulsividad, con menos problemas de conducta. Son personas que suelen haber tenido un terno sociofamiliar protector, estructurado y motivador, que han hecho mucho por eh, centrar al chico, centrarle de niño y han hecho lo que nosotros llamamos de córtex prefrontal auxiliar. Y son casos que probablemente cuentan con otras facultades cognitivas que han compensado su dificultad de atención, fundamentalmente un buen nivel de inteligencia. Siempre o muchas veces nos dicen que, que han tenido que desarrollar más esfuerzo. Aunque es verdad que algunos, muy inteligentes, dicen que no les generaba ningún esfuerzo, que estudiaban el último día y con estudiar el último día tenían suficiente. Son personas con buena capacidad introspectiva y que les ha llevado a buscar apoyos, a buscar estrategias, ritualizar actividades. Casi convertirse en obsesivos sin serlo, ¿eh? lo que yo llamo una obsesivización secundaria. Y desarrollan estos rituales para evitar eh, errores, ¿no? para compensar su tendencia a, a, a esos errores. Bueno, si lo que tiene es una incapacidad para mantener la atención, ¿por qué atiende a lo que quiere? Esto es algo que nos dicen mucho, ¿no? sobre todo en adolescentes. ¿no? No, no, no tiene ningún problema de atención, porque atiende a lo que quiere. En realidad no atiende a lo que quiere, atiende a lo que puede. Y, en, y lo que ocurre es que, lo que a lo que puede atender generalmente coincide con lo que le interesa mucho. Y por eso parece que atiende a lo que quiere. ¿Qué es lo que ocurre en el, en el TDAH? En el TDAH eh, hay una dificultad en la activación de dopamina en córtex prefrontal. En, voy a utilizar, en esta zona del cerebro. ¿Vale? Y esta dificultad para activar la dopamina es dependiente de la intensidad del estímulo. Aquí vemos un poco un modelo de qué es lo que ocurre en el, en el TDAH. ¿vale? Esta sería la activación de dopamina, ¿sí? comparando a las personas con TDAH y las personas sin TDAH. Y esto sería un estímulo bajo. Por ejemplo, estar en clase en la facultad, ¿vale? en la universidad o estar atendiendo una conferencia. O una reunión poco estimulante en la cual yo no estoy participando y que es más bien aburrida y, y demás. Aquí tendríamos la diferencia en activación dopaminérgica entre las personas con TDAH y las personas sin TDAH. Conforme aumenta la intensidad del estímulo, los dos, tanto uno como otro, aumentan la activación dopaminérgica. ¿Vale? Esto permite tener mejor capaci mayor capacidad de concentración, mayor capacidad de eh, atención. Pero es que además la dopamina es el responsable del placer, es el responsable del bienestar, también nos da energía y nos da también nivel de alerta. Con lo cual, conforme el estímulo va siendo mayor, eh, tenemos más alerta, más energía, más capacidad de atención, más capacidad de concentración y nos sentimos mejor. ¿Qué es lo que ocurre cuando el estímulo es muy alto? Cuando el estímulo es muy alto, aquí no hay diferencias. ¿vale? Es decir, tanto la persona con TDAH como la persona sin TDAH se van a, a sentir igual de bien, se van a concentrar igual de bien, van a mantener la atención igual de bien con los estímulos altos. ¿vale? Sin embargo, cuanto más bajo es el estímulo, mayor es el hándicap de la persona con TDAH. Si recordamos que la dopamina también nos hace sentirnos bien, esta situación que vemos aquí de baja estimulación dopaminérgica es extraordinariamente displacentera, ¿vale? es extraordinariamente negativa. Con lo cual, los pacientes, las personas con TDAH, van a intentar por todos los medios salir de esas situaciones tan poco estimulantes y encontrar actividades más estimulantes. Diríamos que todas las personas prefieren las actividades estimulantes. Pero para las personas sin TDAH, esto es mucho más tolerable, mucho más aceptable, mucho menos displacentero que esto. ¿Vale? Yo siempre digo en la facultad a mis alumnos que los que no tienen TDAH, en mi clase, bueno, pues es bastante tolerable. Obviamente les gusta más hacer esto, pero esto no es tan, tan malo. Sin embargo, el que tiene un TDAH, esta sensación es tremendamente negativa, tremendamente displacentera. Esto es lo que explica que atienden a lo que pueden. Y esto es lo que explica que posterguen todo hasta el final, que lo dejen todo hasta el final. Yo siempre digo que las personas con TDAH es normal que posterguen todo, es normal que estudien el último día. Porque con este nivel de activación que sería estudiar dos meses antes del examen, es muy difícil estudiar. Es muy difícil concentrarse. Y a nadie le gusta perder el tiempo. Y a nadie le gusta sentirse así. Con lo cual esto es tremendamente aversivo. Y por tanto, no les queda más remedio que esperarse al último día para que con la, el estímulo del deadline, el estímulo del examen mañana, su activación dopaminérgica aumente y puedan responder ante la exigencia y puedan aprovechar muchísimo más el tiempo. Esto es lo que explica lo que llamamos la hiperfocalización, ¿no? el hiperfoco. Eh, pueden desarrollar durante horas actividades cotidianas monótonas que conecten con sus intereses y o les conceda sensación de novedad, gratificación inmediata o dominio sobre la materia. Y también cuando trabajan bajo presión, ¿vale? Es lo que acabamos de ver, ¿no? Si les interesa mucho o si no les queda más remedio porque ya tienen la presión encima, lo que hace que se dispare la actividad dopaminérgica, ahí en general no tienen grandes problemas. Y entran en hiperfoco. Cuando entran en hiperfoco se sienten muy bien y ellos lo, lo viven con, con un bienestar enorme, ¿no? Es que cuando me siento en hiperfoco... Eh, eh, estoy muy bien, ¿no? Ellos lo cuentan así. En el TDAH en, encontramos también un déficit en el sistema de recompensa. Ya hemos visto que hay un sistema dopaminérgico deficitario. ¿sí? El, el, esto que, hemos, que acabamos de, de explicar. Entonces, los estímulos habituales, los estímulos normales, los de baja o media intensidad, eh, que provocarían un, un incremento de niveles de, de dopamina aceptables, en estos individuos no lo hacen. Y por tanto se ven abocados a buscar otros estímulos más intensos, lo que lleva a la búsqueda de novedades o búsqueda de riesgos, Un poco lo que hemos explicado con el gráfico. Algunos pacientes aprenden a compensar sus déficits, hiperfocalizan en tareas excluyendo otras, se rodean de personas que motiven, organicen, recuerden, dirijan, ¿Mm? buscan personas que tengan... La capacidad de organización, y a lo mejor ellos ponen más la parte creativa y, y buscan personas que les ayuden en la parte más ejecutiva. Y también, pues, compensar con inteligencia, como, como comentábamos. El desarrollo de, de rituales casi, ¿no? De esta osisivización eh, secundaria. Y luego también es, parecen en ocasiones como muy obsesivos, muy rígidos, ¿no? porque se autocontrolan a costa de no soportar ninguna perturbación en su medio. no Son muy caóticos, pero luego no quieren que, que se les toque nada, ¿no? porque, eh, tal, de que nadie modifique sus planes ¿sí? y de cumplimiento estricto de listados de tareas y, y agendas. La disfunción ejecutiva, ¿no? el modelo que, de disfunción ejecutiva de Barclay y, y otros, ¿no? que... Eh, esta disfunción ejecutiva que se, caracteriza, se, se caracterizaría por desinhibición conductual, incapacidad para inhibir respuestas, dificultad para cambiar patrones habituales, débil control de la interferencia, lo que veíamos antes, ¿no? Cuando hay una interferencia me, me saca, débil memoria de trabajo, dificultad en la internalización del habla, inmadurez en el control del afecto y de la motivación. ¿vale? Hay dificultad en la capacidad de dirigir conductas hacia un objetivo final reducida capacidad de persistencia y activación emocional, muy sensibles a los fenómenos irrelevantes de una tarea, la dispersión que comentábamos, y el déficit en el sistema de recompensa también que comentábamos. Las personas con, eh, dis con disfunción ejecutiva, aun siendo muy inteligentes, pues son personas... Eh, relativamente ineficaces y van a tener dificultades para organizar su agenda, para calcular el tiempo, para concluir las tareas que inician, para mantener la atención en una actividad y no pasar de una a otra sin concluirlas. Eh, este modelo de disfunción ejecutiva, pues coincide mucho con y explica gran parte de la, de la clínica del TDAH en el adulto. Otro aspecto importante en el TDAH del adulto es la disregulación emocional, ¿no? como la incapacidad para modular respuestas emocionales. ¿no? Eh, ante mínimos eh, o ante eh, estímulos, pues hay dificultad para responder con un buen ajuste emocional. Y pues, se manifiesta pues, en forma de labilidad la emocional, disregulación del ánimo, impulsividad emocional. Hay mayor reactividad tanto a las emociones negativas como a las positivas. En general, las personas con disregulación emocional eh, presentan irritabilidad, baja tolerancia a la frustración, inestabilidad emocional, ataques de ira ante mínimos desencadenantes, elevados niveles de impaciencia, elevada reactividad a eventos negativos y mayores niveles de emociones negativas. Eh, el tema de la disregulación emocional y, y el TDAH, bueno, pues para muchos autores eh, el, debería ser considerado como uno de los grupos de síntomas nucleares. ¿no? Según el modelo de Barclay, el déficit en, el, en la inhibición de respuesta sería uno de los síntomas nucleares y coincide bastante con este de la disregulación emocional. Yo lo suelo de, de identificar como impulsividad emocional. Hemos visto toda la parte de impulsividad conductual. Bueno, pues esto sería la impulsividad emocional, ¿no? Impaciencia, baja tolerancia a la frustración, escaladas de enfado, excitabilidad emocional. Bueno, y ya para ir terminando, eh, algunas cosas del, del manejo del, del TDH en adultos. Aquí ocurre un poco parecido a, a lo que ocurre en, en los niños. Por una parte tenemos el tratamiento farmacológico y por otra parte todo lo demás, ¿no? Donde podemos hacer eh, psicoterapia cognitivo-conductual, también eh, psicoterapia de soporte, el, el coaching. Mmm, Mm, intervención familiar, también importante el tema de la intervención en las relaciones de pareja. ¿eh? Bueno, habría eh, muchas posibilidades de intervención. Yo en general lo que recomiendo a mis pacientes con TDAH eh, adultos, eh, o mejor dicho, lo que recomiendo a, 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 respecto al tratamiento es ajustar en función de cada caso ¿vale? y adaptar el tratamiento en función de las necesidades de cada paciente no ir con el bueno pues psicoterapia cognitivo conductual eh, y tratamiento farmacológico no en general el tratamiento farmacológico siempre va a venir bien siempre va a mejorar los síntomas y por tanto la funcionalidad pero a lo mejor es más importante una intervención de pareja una terapia de pareja que una psicoterapia cognitivo conductual porque es, a lo mejor pues tiene buen nivel de introspección y ha desarrollado buenos mecanismos eh, compensadores y buenas estrategias ¿no? y, y a lo mejor necesita pues algún otros eh, tipos de, de intervenciones. ¿no? Respecto al tratamiento farmacológico bueno no me voy a detener eh, simplemente recordar los distintos fármacos que, que, de que disponemos y comentar las particularidades en, el, en, el, en los adultos. ¿vale? En España, bueno, como saben, contamos con dos grupos, los psicoestimulantes y los no psicoestimulantes. Dentro de los psicoestimulantes, fundamentalmente tenemos el metilfenidato y la lis de eh, Recientemente, en el mes de octubre de, de este año 2021, eh, se acaba de aprobar la financiación en España para el BANSE, el para el, el, la Lis de en adultos estaba ya en eh, niños y adolescentes y la continuidad en el adulto, es decir, los pacientes que hubieran sido tratados durante su infancia o adolescencia, podíamos mantenerles el tratamiento a pesar de cumplir 18 años y convertirse en adultos. Pero desde este mes de octubre, como digo, eh, ya está autorizado eh, o ya está financiado porque autorizado por la Agencia Europea del Medicamento estaba ya desde hace más tiempo. Desde este mes ya está autorizada también la financiación por parte del Ministerio de Sanidad. El metilfenidato, que es un psicoestimulante de menor potencia, existe en España con diferentes formulaciones. El más eh, útil en el adulto es el metilfenidato Oros, comercializado con, eh, como Concerta o como Rubicrono. Mm. ¿Y por qué es el más útil en adulto? Porque así como en niños podemos utilizar preparados de liberación intermedia. En adultos, el tiempo de vida del adulto, el día del adulto, es más largo. Y por tanto tenemos que ir a preparados de mayor duración, como es el metilfenidato oros. Eso también nos lo da la lis de sanfetamina. En el BANSE también nos da incluso un poquito mayor duración que el metilfenidato oros, que el concerta o rubicrono. El metilfenidato no tiene la indicación en Europa eh, para TDAH del adulto, lo cual no quiere que decir que no se pueda usar, se puede usar fuera de la indicación aprobada, puesto que en Estados Unidos sí que la tiene desde hace muchos años, y el no obtener la indicación en adultos en Europa fue por un tema burocrático, administrativo, de que el propietario del producto perdió la patente y perdió el interés, por tanto, en eh, con, conseguir más indicaciones. Eh, tenemos otros eh, tratamientos eh, no psicoestimulantes, fundamentalmente la tomoxetina. Este sí que tiene la indicación de TDH en adultos y es un inhibidor selectivo de la recatación de noradrenalina. es por tanto farmacológicamente sería como un antidepresivo de hecho se estaba estudiando como antidepresivo. se vio que como antidepresivo no, es, no era mejor que lo que ya había y sin embargo se vio que tenía bastante recorrido eh, en tdh. es menos potente que los estimulantes y lo utilizamos también eh, con, bastante, con cierta frecuencia en adultos, en pacientes con predominio de inatención y con presencia más de problemas, más de ansiedad y, y depresión. Bueno, y algo pues, que yo suelo siempre recomendar, ¿no? eh, eh, pues potenciar y valorar los aspectos positivos ¿no? que, que existen. De hecho, muchas veces se habla de que el TDAH, a lo largo de la evolución de la especie humana, pues ha podido haber épocas en las cuales podía tener un efecto eh, adaptador, ¿no? Pues por esa búsqueda de riesgos, por esa tendencia a, a asumir riesgos y, y novedades, ¿no? Yo comentaba una vez con un paciente, y lo cuento muchas veces, que eh, había terminado estudios de gastronomía, ¿no? De cocina, y le dije, bueno, pues. Ahora lo que tienes que decidir es si vas a ser un chef creativo tipo pues David Muñoz, ¿no? Eh, o vas a querer gestionar un restaurante. ¿no? Si vas a querer ser un chef creativo, pues puedes no tener, tomar el tratamiento, porque incluso el, el tratamiento puede disminuir un poco ese punto, un poco loco, impulsivo, mmm, desbocado, ¿no? De tener ideas y eh, rápidas y creativas, ¿no? Sin embargo, si vas a gestionar el restaurante, debes tomar el tratamiento, porque si no, el, un día no tendrás pan, un día no habrás pagado al proveedor de no sé qué, tal, tal, y, y será todo, pues bastante caos, ¿no? Pues bueno, pues debemos potenciar y valorar estos aspectos positivos, no. Eh, pues su modo de actuar, ¿no? que es apasionados, espontáneos, con capacidad para improvisar. Con buena adaptación al cambio, a, a las novedades, ¿no? de hecho, les, les suelen venir bien. Son atrevidos, aventureros, emprendedores y arriesgados. Hubo ¿no? un paciente que me dijo: tenía, Tengo 32 años y he montado 10 empresas y no le habían ido mal. No es que tuviera 10, montaba una, la cerraba, montaba otra, la cerraba. Le iba bien, pero se aburría y, y, ya, y quería cambiar. ¿no? Curiosos, inquietos por el saber, ordenadamente desordenados ¿no? y capacidad para autoestimularse. ¿no? Eh, son nobles y malicias, son muchas veces eso lo vemos, ¿no? Defensores de causas perdidas, con alto sentido de la justicia. Y viven mal las injusticias. Sensibles, justos, optimistas, no rencorosos, simpáticos y amigables, sinceros, sin dobleces, directos, poco analíticos. No, no entiendo, van directos, no, 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 no le dan más vueltas. Divertidos, líderes, amigos de sus amigos, extrovertidos, buscadores de novedades. Tienen altos niveles de energía, de hecho, una de las cosas importantes es fomentar el deporte, ¿vale? responde muy bien al, al deporte y mejoran mucho los síntomas con el deporte. Tenía un paciente que me decía, si puedo hacer una hora de deporte in intenso por la mañana, ese día no necesito la medicación. Y es verdad, porque el deporte activa mucho la dopamina. Pueden realizar varias tareas al cabo de un día, se cansan poco, tienen que estar haciendo cosas. Bueno, comentábamos, ¿no? Sobre la creatividad, diversos estudios han encontrado que presentan una capacidad creativa superior a la media. Son más imaginativos, más capacidad para crear ideas novedosas y pueden orientarse a tareas creativas, también eh, a, a tareas comerciales, ¿no? En general, pues son personas eh, con gran capacidad comercial ¿no? y por su impulsividad, pues en general también, pues, eh, son, son buenos eh, vendiendo. Y bueno, pues eh, nada más. Eh, espero no haberme excedido mucho del tiempo que me habían eh, asignado. Agradecerles mucho su, su asistencia, su presencia. Espero que les haya resultado eh, útil, ameno, que no les haya bajado mucho eh, la dopamina. Y agradecer nuevamente a la Fundación Educación Activa por contar una vez más eh, conmigo. Les estoy muy agradecidos por ello. Muchas gracias.